buscando. Vamos, apriete. Vamos. Búsqueda centrípeta que usted mandó a hacer. Usted ve aquí esta cruz verde, ese es el barrio de Oscar. Los puntos rojos son hospitales o policlínicos que tienen cuerpo de guardia. Las cifras que tienen al lado no son más que los números de casos reportados de jóvenes con síntomas sin causa aparente, sobre todo con severas taquicardias y convulsiones. ¿Qué pasa? Que estos síntomas han incrementado en los últimos 5 o 6 meses en esta área. Y por suerte, los municipios colindantes hay muy pocos casos. Es decir, que todo indica que si hay una nueva droga en la calle, el consumo está concentrado en esa área. Exacto. ¿Tienes las direcciones de esos muchachos? Aquí las tengo. Pero la idea es entrevistarlos a todos. No, no, no. Por ahora no. No tenemos certeza de que esas taquicardias y esas convulsiones respondan al consumo de esa droga. Y estoy casi segura que la mayoría de los familiares están ajenos a esto. Hay que tener tacto en estas situaciones. Sí. Hazme un levantamiento de esta área, de todas las personas por consumo de droga y por tráfico de droga con antecedentes de ese tipo. Y mira a ver si de esos nombres que llegaron a los policlínicos, alguno tiene antecedentes de este tipo, por si acaso. Ok. Aquí estás tú con un infeliz convulsionando por algo que ustedes consumieron. Y no me vas a decir que es ron. Ese tipo es epiléptico, mayor. Ah, porque tú lo conoces bien. Perfecto. Entonces dime cómo se llama para ir a preguntarle si es epiléptico o no. Porque a lo mejor es otra cosa. Ya no es epiléptico, ¿verdad? ¿Ahora qué cuento me vas a hacer? Oscar, ¿qué ustedes consumieron y de dónde salió? No agotes mi paciencia, porque hasta ahora estoy creyendo que tú solamente la consumes. Pero si me da por pensar que también la estás traficando, ya esas son palabras mayores. ¿Qué es esto? Hasta luego. Permiso. Dígame, jefa. Mira, a ver, ¿qué es de la vida de estos 6 hombres? Están libres y son los que tienen antecedentes por tráfico de droga en el municipio de 10 de octubre. Bueno, de aquí hay 2 que sí los conozco. Son amiguitos míos de primaria. No, no, pero sí sé quiénes son. Y nada, jefa, los otros 4 voy a investigar a ver qué sale. Permiso. ¿Cómo estás? Estoy cruzado. Tamira, estás aquí de nuevo porque sabemos que Oscar está consumiendo drogas. Y me imagino que tú también. Yo no sé nada de eso. Yo sé que te cuesta trabajo poner en equilibrio las cosas. Pero el silencio ni te ayuda a ti, ni a Oscar,
y mucho menos a Rosita, que todavía está en coma. Déjame decirte algo que quizás no sepas. Ya tú eres mayor de edad. Puedes ser juzgada. ¿Mis padres se van a enterar de todo esto? En su momento tienen que saberlo. Papá me va a matar. Siempre me dice que yo soy un ángel. Mira, si tú quieres, yo te puedo ayudar a hablar con ellos. Podemos ir juntas para tratar de que la reacción sea con mayor tranquilidad posible. ¿Quieres? Aunque te podrás imaginar que de una hija que tienen como un ángel a alguien que consume drogas, la sorpresa y la decepción van a ser bastante grandes. ¿Verdad? ¿Qué pasó en esa azotea, Samira? ¿Qué estaban consumiendo? Todo lo que pasó fue como le conté. Pero con la diferencia de que los tres estábamos drogados. Rosita también. Nunca vimos lo que le pasó, se lo juro. Siempre pensamos que ella se había ido sola, sin decirnos nada. Nosotros andábamos muy mal. Esa cosa es fuertísima. ¿Esa cosa tiene nombre? Le dicen bruja. Bruja. ¿Y cómo se consume? Se fuma, como un cigarro. ¿De dónde la saca Oscar? No sé. ¿Tú nunca fuiste con él a buscarla? ¿Nunca te hizo un comentario de dónde la sacaba? No, él siempre traía los cigarros preparados. ¿Rosita la había consumido antes? Sí. Ven acá. ¿Y un cigarro que le encontramos en el bolsillo a Rosita? ¿Tiene algo que ver con eso? Sí. Oscar se lo regaló para que se lo fumara cuando ella quisiera. En agradecimiento por ayudarnos. ¿Tú estás segura que ese cigarro era de droga? Bueno, él se lo dio delante de mí. Te voy a dar 5 minutos, Oscar. Para que piense, que capacite, pero sobre todo para que fijes bien este número. ¿Sabes lo que es eso, no? La cantidad de años promedio que le tocan a una persona que está traficando con droga. Y si lo multiplicas por 365 días, que es lo que tiene un año, te va a dar un promedio aproximado de 7.300 si mi memoria no falla. ¿Tú sabes lo que es estar 7.300 días, Oscar? Encerrado. Se hacen unas cuantas cosas. Tiene 5 minutos. Aprovecho. ¿Tiene algo que ver con el que encontraste en la ropa de Rosita? Tiene todo que ver. ¿Recuerdas que hablamos de un fertilizante o un preservante? Olvídalo. Lo encontré en un laboratorio criminalístico en Japón. Y está clasificada como AM2201. Escuchen, que ahora viene lo peor. Exactamente. Es un cannabinoide sintético, con el mismo principio activo de la marihuana, pero más potente y con mucha más química. Y además es elaborada por científicos independientes en laboratorios ilegales. Y se complica más. No está en la lista de sustancias ilegales. Y en los Estados Unidos puedes ir y comprarla como si fuera una especie de verdad. Bueno. ¿Cómo que una especie? Sí. El principio activo lo mezclan y se integra perfectamente con cualquier tipo de especie. El caso de Rosita es un cigarro de tomillo y orégano. Por eso es que está entrando al país como Pedro por su casa. Yo estoy convencido de que la mayoría, para no decir todas, está entrando de Estados Unidos. Se la están metiendo a los muchachos por los ojos. Colores llamativos, diseños juveniles. ¿Y qué hay con los efectos? ¿Son los mismos de Rosita?
Los efectos son variados. Náuseas, vómitos, taquicardias, convulsiones, ataques de pánico, deseos de suicidarse. Cualquiera de esto les pudo pasar a Rosita. Sí, sí. Pero Oscar y Samira la probaron también y no les pasó nada. Según la experiencia en Japón, hoy no te hace nada y mañana te vira al revés. Caballero, si yo tuviera que caracterizar esta droga, diría que es de las peores. Es impredecible, difícil de detectar, crea dependencia. ¿Sí? Tenemos que alertar al sistema en frontera. ¿Hay manera de detectarla en sangre, Maite? Ese es otro problema. Está diseñada para no dejar rastro. Bruja. Así como lo dicen, ¿no? Se te están acabando las oportunidades de hablar, Oscar. Si lo averiguo todo, estás embarcado. Y créeme que nosotros somos buenísimos averiguando las cosas que la gente no quiere decirnos. Tú llevaste la droga que Rosita consumió. Y por si fuera poco, le regalaste un cigarro en agradecimiento por ayudar a Samira a verse contigo. Y si le regalaste uno porque tienes más, eso es matemática simple. Y ahora, por tu culpa, Rosita está en un hospital a punto de morir. Se te acabaron las oportunidades, Oscar. Ahora tú me vas a decir de dónde salió esa droga. Al menos está respirando por ella misma. Dice la doctora que puede ser una mejora importante. Qué buena. Ay, no voy a negar que eso me da un poquito de esperanza, ¿eh? Claro, usted va a ver qué va a salir de esta. Es joven y fuerte, ¿no? Sí. Buenas. Buenas. Mire, él es Ignacio, el padre de la niña. Ella es Vania, la instructora que está frente al caso de Rosita. Mucho gusto. Encantado. Siento mucho lo que pasó con su hija. Gracias. Bueno, por fin ya descubrieron lo que pasó. Porque yo no me creo el cuento ese de que ella se cayó porque estaba borracha. Tenemos algunos datos nuevos. Pero para serle sincera, Ignacio, no creo que cambie la perspectiva del caso. Hasta ahora todo sigue indicando que ella se cayó por sí misma. Y los análisis dieron que había bebido bastante alcohol. Bueno, ¿y entonces quién paga por lo que le pasó? ¿Quién la llevó ahí arriba y quién dejó que se cayera, si es verdad lo que usted está diciendo? Le aseguro que lo que yo le estoy diciendo es verdad. A Rosita nadie la lanzó de la azotea. Y ahora justamente estamos trabajando en saber con quién y por qué estaba allí. No se preocupen. Lo mantendremos al tanto. Me voy a verla. Dime. ¿Quieres? No, no. Chini, dame un cafecito. Dime algo. Dime tú. A ver. Lo primero es que esta cosa, la que le llaman bruja, evidentemente la está moviendo un tipo que todas las tardes va a jugar básquet en una cancha que está en el mismo barrio de Oscar. Por otra parte, mis fuentes me confirmaron de que lo han visto en cosas raras, Ale. Movimientos extraños. Y evidentemente tiene que estar en algo porque sigue yendo ahí a pesar de que es malísimo jugando básquet. Y por último, te tengo un alias. El Flecha. Pero lo único que sabe es el alias y que siempre va a ese lugar. ¿Tu gente pudo confirmar dónde es que vive? Negativo. Al parecer el hombre se cuida bastante. Por cierto, tú le descargas al básquet, es decir, lo juegas. Lo mío es el ajedrez y da gracia. Papi. Para que tú veas lo que te va a hacer el curry.
mi móvil? ¿Dónde está mi móvil, bro? Hablamos de eso con los. No, mi hermano, yo no voy a hablar de nada de eso después. ¿Dónde está mi móvil, mi hermano? Leonardo de Flecha. Leonardo, ¿tú sabías que LeBron James tiene el récord con 56 puntos en un partido? ¿LeBron? Yo sé lo que usted está haciendo. Quiere hacerse que sabe de básquet para que yo hable. Pero yo sé que usted de básquet no sabe nada. ¿Usted sabe que LeBron James es el basquetbolista más joven en anotar un triple doble en la NBA? Nah. Es que yo creo que usted no sabe ni lo que es un triple doble. Está bien. Eso tú me lo vas a explicar después. Pero ahora yo te voy a explicar a ti lo que está provocando el veneno ese que tú estás vendiendo. Esto lo está provocando la droga que te ocupamos. La misma que encontramos en el registro que hicimos en tu casa. Para que tengas una idea de lo que yo te estoy hablando. Ahora mismo tenemos varios casos de adolescentes hospitalizados por consumir esta droga. Sin contar, Leonardo, que tenemos una menor en estado crítico. ¿Tú eres consciente que tú eres un traficante de droga? A ver, la droga es ilegal, pero esto no. No, tú no puedes ser tan ingenuo. ¿De verdad esa va a ser tu defensa? Que la droga es legal. Esa es tu defensa, ¿no? Tú sabrás mucho de básquet. Pero en las leyes, los triples dobles, los anoto yo. A ver, ¿de dónde viene? ¿De los Estados Unidos? A mí no me importa que allá sea legal. ¿Tú no te das cuenta de eso? De que aquí, cualquier sustancia que provoque lo que está provocando la mierda esa, para mí es droga. ¿Tú sabes en qué te convierte eso? En un traficante. ¿Y tú sabes qué es lo que pasa con eso? Que vas directo para un tribunal. Así que ayúdame, Leonardo. Ayúdame. A ver si puedo decir algo bueno de ti ante el fiscal. ¿Por dónde está entrando esto? No sé, es que eso lleva varios meses entrando por el aeropuerto y nunca había pasado nada. Porque no se conocía la sustancia, Leonardo, ni los efectos que tenía. Pero te voy a dar un chance. Dame un nombre. Es mi tío el que me la da. Ya. O sea que tú tienes armado un negocito familiar. ¿Quién es tu tío? Bueno. Permiso. Fito. Es la persona que está moviendo la droga desde hace 6 meses aproximadamente. Además, es el tío de Flecha. Coincide perfectamente con el tiempo que se dispararon los casos con síntomas de taquicardia y convulsiones en ese municipio. Bueno, déjenme ver cómo llevamos esta historia. A ver. El Flecha es la persona que recoge la mercancía que están enviando desde los Estados Unidos. Se la da a Fito. Fito la revisa, reparte, saca sus cuentas y entonces el Flecha contacta con los distribuidores, con los que la están moviendo en la calle, y así más o menos se está moviendo este negocio. Otra cosa. Logré sacarle 4 nombres, pero estas personas no tienen la menor idea de quién es Fito. Para ellos la cara de este negocio es el Flecha. ¿Y saben quién es el contacto directo de la persona que la envía a los Estados Unidos, ¿no? Fito. Pues nada, como ya tú sabes, hay que trabajar más a ese hombre. Otra cosa, Jeff.
Según el Flecha, Fito le dijo hace unos días que casualmente hoy le dejaba algo. ¿Algo? Bueno, sería bueno saber si ese algo es que ya lo tiene en su poder o es mercancía nueva que está llegando de los Estados Unidos. Yo tengo una idea en cuanto a eso. Oigo. Sí, enseguida, Oka. El padre de Rosita, Ignacio, está aquí detenido. ¿Cómo que detenido? ¿Qué pasó? Se apareció en casa de Samira a exigirle al padre que qué era lo que pasaba con su hija. Yo me encargo. Mandy. ¿La idea? Bueno, la idea es la siguiente. Yo fui a pedirle a Samira que me dijera qué fue lo que pasó, pero el padre se metió a defenderla. No me dejó hablar con ella. Y nada, me desesperé y terminamos enredados a los piñazos. Ignacio. Yo me imagino que todo esto tiene que ser muy difícil para usted. Pero no puede pretender hacer las cosas por nosotros. Eso lo único que hace es empeorarlo todo. Pero es que ustedes no dicen nada, mayor. Yo estoy desesperado. Mi hija está en una cama sin poder moverse. Incluso yo no sé si va a salir de ahí o no. Usted tiene que entenderme. Mire, por el momento yo lo único que le puedo decir es que la persona que estaba con su hija en la azotea ya está bajo custodia. Hay detalles del caso que si no le puedo dar. ¿Pero es que? Mire. Ya usted pagó una multa por esta agresión. Pero si lo hubiese provocado daños mayores, las consecuencias hubiesen sido otras, Ignacio. Usted lo que tiene que hacer es estar con su hija en el hospital. Eso es lo mejor en estos momentos. Capitana. ¿Y qué, Karen? ¿Cómo están? Bien, bien. ¿Ya le hicieron el juicio a los que enterraron a los cuerpos allá en la finca? No, eso demora un poco. Nah. Disculpe, ¿y si ellos no hubieran dicho dónde estaban los cuerpos, qué hubiera pasado? Bueno, hubiese sido mucho más difícil cogerlos. Pero por algún lugar siempre se explota la cosa. No hay crimen perfecto, ¿no? Nunca. Karen, tú... Capitana, perdón. ¿A usted le gustaría salir conmigo? Es que por eso es que me han visto por su casa. Yo quería invitarla a salir, pero siempre me ha acobardado. Usted es una mujer que impresiona. Lo siento, Karen, pero no puedo aceptar tu invitación. Porque usted está con el mayor. ¿Perdón? Eso no es tu problema. Entonces es porque usted es instructora y yo soy patrullero, ¿no? A ver, Karen, vamos a dejar las cosas claras. Tú y yo nos conocemos hace mucho tiempo, de cuando yo era patrullera. Y nunca viste que yo tuviese ninguna relación ni con un patrullero ni con un instructor. Para mí, lo importante no es lo que somos, sino cómo somos. Y con tu permiso, tengo cosas que hacer. Gracias por todo, mayor. Una cosa, Ignacio, antes que se vaya. ¿Usted le pagó la deuda a Fito? ¿Y Fito tiene que ver algo con lo que le pasó a mi hija? No, para nada. Lo que pasa es que nosotros exploramos todas las posibilidades y como él amenazó a su familia. No, ya ese problema nosotros lo resolvimos hace tiempo. La deuda está pagada y la amistad rota, por supuesto. Oka. Bueno, muchísimas gracias por su tiempo y que Rosita se mejore pronto. Ojalá. Ya puedo retirarse. Gracias. Dime, Mandy. Nada. Ven acá. ¿Por qué Fito fue la última a buscar los paquetes y no fuiste tú, Flecha? Porque yo estaba enfermo del estómago. Ya. Y él fue así sin protestar. Tú mismo dijiste que el hombre era muy desconfiado. ¿Desconfiado? No. Es un erizo. Fíjate que fue hasta mi casa a comprobar y todo. Ya cuando vio que no era película mía,
Fue el mismo en la moto a hacer la vuelta. ¿Quiere que le enseñe lo que es un triple doble, Mayor? No te equivoques conmigo, Leonardo. Que el hecho de que estemos comiendo juntos no quiere decir que tú y yo seamos socios. Sin nervio. Tranquilito. Dime. Jefa, Fito llamó. ¿Le dio la dirección? No. El Flecha tiene que pasar por su casa a las 10 de la mañana y ahí él le dice a dónde tiene que ir. Como se cuida. Por eso mismo, para probarle algo, tenemos que cogerlo con la droga en la mano. El carro sigue en el taller, ¿no? ¿Me llevas? Vamos. Bueno, ¿y el tocayo qué? Ah, en estos días anda bravo conmigo. Es que no lo dejé ir a una fiesta. Contra Silvia, pero no lo puedes tener en jaque tampoco todo el tiempo. Ay, Ale. La fiesta era en el barrio de donde está saliendo la droga. ¿Ah, sí? No se lo podía explicar, pero tampoco lo podía dejar ir. Y para colmo, la muchachita que le gusta iba a la fiesta. Pero bueno, Silvia, tú no confías en él. Tú no dices que es un buen muchacho. Sí, yo confío en él, como mismo confiaron los padres de Rosita y Samira, por ejemplo. Y miren lo que andaban esas niñas. Pero bueno, Alexander no es así. Sí, yo tengo esa fe. ¿Qué te pasó ahora, mija? Antes, ayer, después de hablar contigo, fui a salir. Me viré el pie ahí en el pasillo. Me ha caído monga, pero me hice un ejiz. Vine para que viera que no es cuento mío ni nada y traje un carro a hacer la vuelta. Ven acá, mi chama. ¿Qué tiempo tuviste en este negocio? Tú sabes que tú que hacerlo solo, serio. Dale, pírate, que yo veré qué hago. Dale. ¿Seguro? ¿Tú piensas hacer algo así con la pata esa? Dale, pírate. ¿Yo te llamo? A ver. Ahora nos vamos. Chau, vamos a poder esto, sí. Bueno, ahora vamos a esperar a ver si cae. Se llevó el par ese a la cara. ¿Se habrá dado cuenta que lo estamos siguiendo? No sé si no conviene. No me di cuenta, oficial, ando medio conectado. No, pero haga su pinchazo. Fito tiene 36 puntos en la licencia. Si le ponen una multa, hay que retirársela. Dime. No le pueden quitar la licencia a Mandy. No podemos arriesgarnos. A lo mejor no sigue para dónde va. Que lo dejen ir, dale. Jefa. Era, ya tiene. ¿Cuántos puntos tengo ahora, mami? Tenemos problemas de conexión en la red. Y por favor, no cometa más infracción. Y esto se jodió. Fito va para su casa y si bota lo que tiene ahí, si no tenemos nada con qué cogerlo. ¿Y qué vamos a hacer entonces? Espérate. Vania,
El seguimiento se jodió. No dejen que entre a la casa. Repito, no dejen que entre a la casa. Dale, muévanse. Buenos días. Aléjese de la puerta. Tiene que acompañarnos. Tenemos una orden de registro. Sí, sí, me mantienes informada, eso. Oca. Rosita está mejorando. Qué bueno. ¿Por qué saliste del interrogatorio? Porque no iba a hablar. Pero si solamente estuviste media hora ahí. No iba a hablar, jefa. El error fue mío. Teníamos que haberle retirado la licencia para que no sospechara. Él sabía los puntos que tenía. Sí, a lo mejor regresaba para su casa y movía la droga de una forma que nosotros no nos enterábamos. A lo mejor. Permiso. Dime, Mandy. Le traigo una podrida. Mira. Estuve revisando las calles por donde supuestamente Fito regresó a su casa. Y mira lo que hay. Este tipo tiene que haberle avisado aquí. Sí, pero cuando nosotros lo detuvimos, no tenía el móvil encima. Así que se deshizo de él por el camino. No. Alguien puede ir a buscar la droga y nosotros no tener ni idea de quién es. Permiso. Vania, dime que encontraste algo en los registros. Mucho dinero, nada de droga y esto. Nos llamó la atención porque tiene la fecha del lunes, cuando debió entrar el nuevo envío de la droga. ¿Esto podrían ser los datos codificados de la gente que trajo la droga? Señores, en lo que intentamos desenredar esto, juéguense al canelo de que alguien va a recoger esa droga. Bueno, pues vamos a tratar de desenredarlo lo antes posible. Esto tiene que ver con el abecedario. Este numerito mezclado con las letras 17. Con la X, ¿no? Y la K. A ver, ¿cómo había la dirección? Sí, sí, exacto. Ya está. Se llama Carmen Alfonso Díaz. Aquí está la dirección. Buenas, señora. Buenas. ¿Usted es Carmen? Sí. Carmen, yo soy el mayor Alexander Miranda. Señora, usted arribó a Cuba en un vuelo procedente de Miami el lunes. Así es. ¿Usted trajo algún paquete, alguna entrega que tenía que hacer? Sí, uno lo recogieron hace 15 minutos. ¿Cómo se llamaba la persona? Damián, y venía en un Lada negro. Lada negro. ¿Usted se pudo fijar si él venía con alguien, si estaba solo? No. Bueno, disculpa la molestia, muchas gracias. No, ninguna. Hasta luego. Nada. ¿Dime qué? Ya estuvo aquí. Bueno, ya tengo las dos direcciones. Van y Silvia la decodificaron. Una es en playa y la otra es en el Vedado. ¿Para cuál vamos? Bueno, estamos en la Vigura, así que la de playa la voy a dejar para lo último. ¿Vamos para ese entonces? Dale, métele. Oigo, sí soy yo. Qué bueno, Larisa, qué bien. Gracias por llamarme. Rosita despertó. Ese es el carro, Mandy. Carro 1, listo para comenzar operativo a mi señal. En cuanto el hombre saque y guarde la mercancía en el carro, ahí mismo le metemos. Ahí sale. Dale, Mandy. Ahora, coño, ahora.
Ignacio. Mayor. Usted tiene que acompañarnos a la unidad. Está detenido. ¿Pero por qué? ¿Eso es padre de una víctima? ¿Qué pasó? Todo eso lo vamos a hablar en la unidad, Ignacio. Vamos. Están equivocados. Dale, Mandy. Porque estoy aquí, mayor. Eso es padre de una víctima. El que debía estar aquí es el que le hizo eso a mi hija. Y usted, Ignacio, lo sabe. Lo primero que vamos a hacer es calmarnos. Y lo segundo es que me baje las manos y se siente bien. Le tengo una buena noticia y una bastante mala. Por eso se las voy a dar después, porque ya que usted está interesado en saber por qué está aquí, se lo voy a decir. Usted es el principal sospechoso en un caso de tráfico internacional de cannabinoides sintéticos. ¿Le suena? Yo no sé de qué usted me está hablando. Pero yo sí. Nosotros ocupamos su celular. Y en su celular usted tenía una llamada de Fito, justo en el momento que nosotros lo estábamos siguiendo a él. Llamada que duró 45 segundos. Muy poco tiempo para que él le dijera las tres direcciones donde usted recogió la droga. ¿Y sabe por qué? Porque las tres direcciones con los nombres y los teléfonos, usted lo tenía en su celular en un archivo así una semana, cuando usted estaba todavía en los Estados Unidos. 135 paquetes de droga que usted entregó allá para que lo entraran aquí. Tres personas que pensaban que lo que traían eran condimentos, especias. Si quiere, se puede quedar callado. Por mí no hay problema. Además, la droga la ocupamos en su poder. Y estas tres personas recibieron dinero por esos encargos a través de la agencia de paquetería que usted es dueño. Me parece que tenemos ya más que suficiente, Ignacio. Pero le quiero hacer una pregunta. ¿Por qué con Fito? Si ustedes tenían problemas. Nada, es que Fito sabe hacer bien las cosas. Cuando yo le pagué lo que le debía al salir de la prisión, le propuse esto y él aceptó enseguida. Siempre fuimos buenos amigos. ¿Y a usted no le importó que él amenazara a su hija? La que usted dice que tanto quiere. No, no, digo no, quiero. Lo que pasa es que él ya me pidió disculpas por eso. Además, era demasiado el dinero que yo me había llevado, mayor. Ya. Usted sabe que Fito y usted tienen un concepto de la amistad un poco extraño, ¿eh? Te voy a dar la buena noticia. Rosita ya salió del coma. ¿Y sabe cuál es la mala? Que ya sabemos qué fue lo que pasó con su hija en la azotea. Lo había probado antes, pero nunca me había pasado nada. ¿Y qué recuerdas de esa noche? No lo tengo muy claro. Me asusté. Solo sé que me asusté mucho. Tuve mucho miedo. Como nunca había tenido. Es posible que hayas tenido un ataque de pánico. ¡Samira! 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 ¡Vuelve! Rosita, yo creo que es hora de que tu mamá sepa lo que sucedió. ¿Y mi papá? Mi mamá me dijo que vino en cuanto se enteró. Usted cogió un avión en cuanto supo lo que había pasado con Rosita. Sin imaginar que la droga que usted estaba enviando para Cuba, para ganar dinero, la iba a consumir su hija y que por eso iba a terminar lanzándose a una azotea por un ataque de pánico. Me imaginé que... ¿Que su hija la iba a consumir? ¿Y el resto de los muchachos, Ignacio?
los otros muchachos que estaban consumiendo esa droga, que estaban llegando a los hospitales convulsionando. Esos no cuentan. La familia de esos muchachos no cuentan, los padres de esos muchachos no cuentan. Usted estuvo así de matar a su hija. Por suerte, Rosita va a salir bien de todo esto. Porque la verdad es que no se merecía otra cosa. Bueno, antes de que se vayan, ¿no? Antes de que nos vayamos a descansar, porque todos nos lo merecemos. Quiero felicitarlos por tan buen trabajo. Y quiero que sepan que ya fueron detenidos los cuatro hombres que vendían junto con el Flecha. Y que ya todo el sistema está activado en función de esta nueva droga. Que es difícil de detectar, pero no es imposible porque hoy lo demostramos. Bueno, sin alardes, nosotros somos unos monstruos. Bueno, nosotros. Jefa, ¿y qué va a pasar con Samira y Rosita? No, no va a haber ningún problema. Lo que tenemos que hacer es apoyar a la familia y sobre todo a la de Rosita. Ay, calabaza, calabaza, no se quieren ir. Permiso, te invito un café. No. Bueno. Bueno, jefa. Ahora ya puedo dejar ir a Alexander a la fiesta. Ah, si yo supiera que me pasó la cuenta. ¿Por qué? Ah, porque dice que no lo deje ir a la fiesta y la muchachita que le gustaba se hizo novia de otro. No, dile que no se preocupe, que para eso habrá tiempo. Él es joven. Además, se llama Alexander. Ay. Vamos. Ay, ya, ya. Mami, dime qué hay. Hermano, ¿tú me puedes explicar qué cosa es el famoso triple doble ese? ¿Lo del básquet? En Flecha te dejó botado, ¿no? Y tú sabes lo que a mí. Yo sé lo que te chivo a ti y no sabes nada. Atiéndeme, lo del triple doble te lo voy a explicar mañana. Ya estoy en tiempo para recoger a Mandito en la escuela. Bueno, vale. Mañana. Vania, ¿tú sabes lo que es un triple doble? ¿Eh? Para que se lo diga, Ale. Te vas conmigo, ¿no? Sí. ¿Tú sabías que a Karen lo expulsaron ayer? ¿El patrullero? Uh-huh. No, no lo sabía. Entró tomado el turno y ya era la segunda vez. No sé, ya le habían llamado la atención. Se lo buscó. Uh-huh. ¿Vas para la casa? No, voy para casa de Samira. Le prometí que iba a hablar con sus padres. Ok. La búsqueda centrípeta que usted mandó hacer. Usted ve aquí esta cruz verde, ese es el barrio Oscar. Los puntos rojos son hospitales o policlínicos que tienen cuerpo de guardia. Las cifras que tienen al lado no son más que los números de casos reportados de jóvenes con síntomas sin causa aparente, sobre todo con severas taquicardias y convulsiones. ¿Qué pasa? Que estos síntomas han incrementado en los últimos 5 o 6 meses en esta área. Y por suerte, los municipios colindantes hay muy pocos casos. Es decir, que todo indica
que si hay una nueva droga en la calle, el consumo está concentrado en esa área. Exacto. ¿Tienes las direcciones de esos muchachos? Aquí las tengo. Pero la idea es entrevistarlos a todos. No, no, no. Por ahora no. No tenemos certeza de que esas taquicardias y esas convulsiones respondan al consumo de esa droga. Uh-huh. Y estoy casi segura que la mayoría de los familiares están ajenos a esto. Hay que tener tacto en estas situaciones. Sí. Hazme un levantamiento de esta área, de todas las personas por consumo de droga y por tráfico de droga con antecedentes de ese tipo. Y mira a ver si de esos nombres que llegaron a los policlínicos, alguno tiene antecedentes de este tipo, por si acaso. Ok. Aquí estás tú con un infeliz convulsionando por algo que ustedes consumieron. Y no me vas a decir que es ron. Ese tipo es epiléptico, mayor. Ah, porque tú lo conoces bien. Perfecto. Entonces dime cómo se llama para ir a preguntarle si es epiléptico o no. Porque a lo mejor es otra cosa. Ya no está saliendo la droga. ¿Ah, sí? No se lo podía explicar, pero tampoco lo podía dejar ir. Y para colmo, la muchachita que le gusta iba a la fiesta. Bueno, Silvia, tú no confías en él. Tú no dices que es un buen muchacho. Sí, yo confío en él, como mismo confiaron los padres de Rosita y Samira, por ejemplo. Y miren lo que andaban esas niñas. Uh-huh. Pero bueno, Alexander no es así. Sí, yo tengo esa fe. ¿Y qué te pasó ahora, mija? Ansel, ayer después de hablar contigo, fui a salir. Me viré el pie ahí en el pasillo. Me ha caído monga, pero me hice un ejiz. Vine para que viera que no es cuento mío ni nada y traje un carro a hacer la vuelta. Ven acá, mi chama. ¿Qué tiempo tuviste en este negocio? Tú sabes que tú que hacerlo solo, serio. Dale, pírate, que yo veré qué hago. Dale. ¿Seguro? ¿Tú piensas hacer algo así con la pata esa? ¿Sí? Dale, piérdete. ¿Yo te llamo? A ver. A lo mejor. Bueno, ahora vamos a esperar a ver si cae. Se llevó el par ese a la cara. ¿Se habrá dado cuenta que lo estamos siguiendo? No sé si no conviene. No me di cuenta, oficial, ando medio conectado. No, pero haga su pinchazo. Tito tiene 36 puntos en la licencia. Si le ponen una multa, hay que retirársela. Dime. No le pueden quitar la licencia a Amandi. No podemos arriesgarnos. A lo mejor no sigue para dónde va. Que lo dejen ir, dale. ¡Samira! ¡Samira! Rosita, yo creo que es hora de que tu mamá sepa lo que sucedió. ¿Y mi papá? Mi mamá me dijo que vino en cuanto se enteró. Usted cogió un avión en cuanto supo lo que había pasado con Rosita. Sin imaginar que la droga que usted estaba enviando para Cuba
para ganar dinero, la iba a consumir su hija y que por eso iba a terminar lanzándose a una azotea por un ataque de pánico. Me imaginé que... Que su hija la iba a consumir. Y el resto de los muchachos, Ignacio. Los otros muchachos que estaban consumiendo esa droga, que estaban llegando a los hospitales convulsionando. Esos no cuentan. La familia de esos muchachos no cuentan. Los padres de esos muchachos no cuentan. Usted estuvo así de matar a su hija. Por suerte, Rosita va a salir bien de todo esto. Porque la verdad es que no se merecía otra cosa. Bueno, antes de que se vayan, ¿no? Antes de que nos vayamos a descansar, porque todos nos lo merecemos. Quiero felicitarlos por tan buen trabajo. Y quiero que sepan que ya fueron detenidos los 4 hombres que vendían junto con el Flecha. Y que ya todo el sistema está activado en función de esta nueva droga. Que es difícil de detectar, pero no es imposible porque hoy lo demostramos. Bueno, sin alardes, nosotros somos unos monstruos. Bueno, nosotros. Jefa, ¿y qué va a pasar con Samira y Rosita? No, no va a haber ningún problema. Lo que tenemos que hacer es apoyar a la familia y sobre todo a la de Rosita. Ay, calabaza, calabaza, no se quieren ir. Permiso, te invito un café. No. Bueno. Bueno, jefa. Ahora ya puedo dejar ir a Alexander a la fiesta. Ah, si yo supiera que me pasó la cuenta. ¿Por qué? Ah, porque dice que no lo dejé ir a la fiesta y la muchachita que le gustaba se hizo novia de otro. No, dile que no se preocupe, que para eso habrá tiempo. Él es joven. Además, se llama Alexander. Ay. Vamos. Ay, ya, ya. Mami, dime qué hay. Hermano, tú me puedes... ¡Mismísimo Curry! ¡Eres grande, papi! Pues para que tú veas lo que te va a hacer el Curry. ¡Oh! Leonardo de Flecha. Leonardo, ¿tú sabías que LeBron James tiene el récord con 56 puntos en un partido? ¿LeBron? Yo sé lo que usted está haciendo. Quiere hacerse que sabe de básquet para que yo hable. Pero yo sé que usted de básquet no sabe nada. ¿Usted sabe que LeBron James es el basquetbolista más joven en anotar un triple doble en la NBA? No. Es que yo creo que usted no sabe ni lo que es un triple doble. Está bien. Eso tú me lo vas a explicar después. Pero ahora yo te voy a explicar a ti lo que está provocando el veneno ese que tú estás vendiendo. Esto lo está provocando la droga que te ocupamos. La misma que encontramos en el registro que hicimos en tu casa. Para que tengas una idea de lo que yo te estoy hablando. Ahora mismo tenemos varios casos de adolescentes hospitalizados por consumir esta droga. Sin contar, Leonardo, que tenemos una menor en estado crítico. ¿Tú eres consciente que tú eres un traficante de droga? A ver. La droga es ilegal, pero esto no.
No, 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 no. No, tú no puedes ser tan ingenuo. De verdad, esa va a ser tu defensa. Que la droga es legal. Esa es tu defensa, ¿no? Yo me imagino que todo esto tiene que ser muy difícil para usted. Pero no puede pretender hacer las cosas por nosotros. Eso lo único que hace es empeorarlo todo. Pero es que ustedes no dicen nada, mayor. Yo estoy desesperado. Mi hija está en una cama sin poder moverse. Incluso yo no sé si va a salir de ahí o no. Usted tiene que entenderme. Mire, por el momento yo lo único que le puedo decir es que la persona que estaba con su hija en la azotea ya está bajo custodia. Hay detalles del caso que si no le puedo dar. ¿Pero es que? Mire. Bueno. Ya usted pagó una multa por esta agresión. Pero si lo hubiese provocado daños mayores, las consecuencias hubiesen sido otras, Ignacio. Usted lo que tiene que hacer es estar con su hija en el hospital. Eso es lo mejor en estos momentos. Capitana. ¿Y qué, Karen? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Ya le hicieron el juicio a los que enterraron a los cuerpos allá en la finca? No, eso demora un poco. Nah. Disculpe, ¿y si ellos no hubieran dicho dónde estaban los cuerpos, qué hubiera pasado? Bueno, hubiese sido mucho más difícil cogerlos. Pero por algún lugar siempre se explota la cosa. No hay crimen perfecto, ¿no? Nunca. Karen, tú... Capitana, perdón. ¿A usted le gustaría salir conmigo? Es que por eso es que me han visto por su casa. Yo quería invitarla a salir, pero siempre me ha acobardado. Usted es una mujer que impresiona. Lo siento, Karen, pero no puedo aceptar tu invitación. Porque usted está con el mayor. ¿Perdón? Eso no es tu problema. Entonces es porque usted es instructora y yo soy patrullero, ¿no? A ver, Karen, vamos a dejar las cosas claras. Tú y yo nos conocemos hace mucho tiempo, de cuando yo era patrullera. Y nunca viste que yo tuviese ninguna relación ni con un patrullero ni con un instructor. Para mí, lo importante no es lo que somos, sino cómo somos. Y con tu permiso, tengo cosas que hacer. Gracias por todo, mayor. Una cosa, Ignacio, antes que se vaya. ¿Usted le pagó la deuda a Fito? ¿Y Fito tiene que ver algo con lo que le pasó a mi hija? No, para nada. Lo que pasa es que nosotros exploramos todas las posibilidades y como él amenazó a su familia... No, ya ese problema nosotros lo resolvimos hace tiempo. La deuda está pagada y la amistad rota, por supuesto. Opa. Bueno, muchísimas gracias por su tiempo. Que su hija la iba a consumir. Y el resto de los muchachos, Ignacio. Los otros muchachos que estaban consumiendo esa droga, que estaban llegando a los hospitales convulsionando. Esos no cuentan. La familia de esos muchachos no cuentan. Los padres de esos muchachos no cuentan. Usted estuvo así de matar a su hija. Por suerte, Rosita va a salir bien de todo esto. Porque la verdad es que no se merecía otra cosa. Bueno, antes de que se vayan, ¿no? Antes de que nos vayamos a descansar, porque todos nos merecemos. Quiero felicitarlos por tan buen trabajo. Y quiero que sepan que ya fueron detenidos los cuatro hombres que vendían junto con el Flecha. Y que ya todo el sistema está activado en función de esta nueva droga. Que es difícil de detectar, pero no es imposible porque hoy lo demostramos. Bueno, sin alardes, nosotros somos unos monstruos. Bueno, nosotros. Jefa. ¿Y qué va a pasar con Samira y Rosita? No, no va a haber ningún problema. Lo que tenemos que hacer es apoyar a la familia y sobre todo a la de Rosita. Ay, calabaza, calabaza, no se quieren ir. Permiso, te invito un café. No. Bueno. Bueno, jefa. Ahora ya puedo dejar ir a Alexander a la fiesta. Ah, si yo supiera que me pasó la cuenta. ¿Por qué? Ah, porque dice que no lo dejé ir a la fiesta y la muchachita que le gustaba se hizo novia de otro.
Dile que no se preocupe, que para eso habrá tiempo. Él es joven. Además, se llama Alexander. Ay. Vamos. Ay, ya, mami, dime qué hay. Hermano, ¿tú me puedes explicar qué cosa es el famoso triple doble ese? ¿Lo de básquet? En flecha te dejó botado, ¿no? Y tú sabes lo que a mí. Yo sé lo que te chivo a ti y no sabes nada. Atiéndeme, lo del triple doble te lo voy a explicar mañana. Ya estoy en tiempo para recoger a Armandito en la escuela. Bueno, vale. Mañana. Vania, ¿tú sabes lo que es un triple doble? Para que se lo diga, Ale. Te vas conmigo, ¿no? Sí. ¿Tú sabías que a Karen lo expulsaron ayer? ¿El patrullero? Uh-huh. No, no lo sabía. Entró tomado el turno y ya era la segunda vez. No sé, ya le habían llamado la atención. Se lo buscó. Uh-huh. ¿Vas para la casa? No, voy para casa de Samira. Le prometí que iba a hablar con sus padres. Pero te voy a dar un chance. Dame un nombre. Es mi tío que me la da. Ya. Yeah. O sea, que tú tienes armado un negocito familiar. ¿Quién es tu tío? Bueno. Permiso. Fito. Es la persona que está moviendo la droga desde hace 6 meses aproximadamente. Además, es el tío de Flecha. Coincide perfectamente con el tiempo que se dispararon los casos con síntomas de taquicardia y convulsiones en ese municipio. Bueno, déjeme ver cómo llevamos esta historia. A ver. El Flecha es la persona que recoge la mercancía que están enviando desde los Estados Unidos. Se la da a Fito. Fito la revisa, reparte, saca sus cuentas y entonces el Flecha contacta con los distribuidores, con los que la están moviendo en la calle, y así más o menos se está moviendo este negocio. Otra cosa, logré sacarle 4 nombres, pero estas personas no tienen la menor idea de quién es Fito. Para ellos, la cara de este negocio es el Flecha. Y saben quién es el contacto directo de la persona que la envía a los Estados Unidos, ¿no? Fito. Pues nada. Como ya tú sabes, hay que trabajar más a ese hombre. Otra cosa, Jeff. Según el Flecha, Fito le dijo hace unos días que casualmente hoy le dejaba algo. ¿Algo? Bueno, sería bueno saber si ese algo es que ya lo tiene en su poder o es mercancía nueva que está llegando de los Estados Unidos. Uh-huh. Yo tengo una idea en cuanto a eso. Oigo. Sí, enseguida, Oka. El padre de Rosita, Ignacio, uh-huh, está aquí detenido. ¿Cómo que detenido? ¿Qué pasó? Se apareció en casa de Samira a exigirle al padre que qué era lo que pasaba con su hija. Yo me encargo. Mandy. ¿Mm? ¿La idea? Bueno, la idea es la siguiente. Yo fui a pedirle a Samira que me dijera qué fue lo que pasó, pero el padre se metió a defenderla. No me dejó hablar con ella. Y nada, me desesperé y terminamos enredados a los piñazos. Ignacio. Yo me imagino que todo esto tiene que ser muy difícil para usted. Pero no puede pretender hacer las cosas por nosotros. Eso. Colores llamativos, diseños juveniles. ¿Y qué hay con los efectos? ¿Son los mismos de Rosita? Los efectos son variados. Náuseas, vómitos, taquicardias, convulsiones, ataques de pánico, deseos de suicidarse. Cualquiera de estos les pudo pasar a Rosita. Sí, sí. Pero Oscar y Samira la probaron también y no les pasó nada. Según la experiencia en Japón, hoy no te hace nada y mañana te vira al revés. Caballero, si yo tuviera que caracterizar esta droga, diría que es de las peores. Es impredecible, difícil de detectar, crea dependencia. ¿Sí? Tenemos que alertar al sistema en frontera. ¿Hay manera de detectarla en sangre, Maite? Ese es otro problema.
está diseñada para no dejar rastro. Bruja. Así como lo dicen, ¿no? Se te están acabando las oportunidades de hablar, Oscar. Si lo averiguo todo, estás embarcado. Y créeme que nosotros somos buenísimos averiguando las cosas que la gente no quiere decirnos. Tú llevaste la droga que Rosita consumió. Y por si fuera poco, le regalaste un cigarro en agradecimiento por ayudar a Samir a verse contigo. Y si le regalaste uno porque tienes más, eso es matemática simple. Y ahora, por tu culpa, Rosita está en un hospital a punto de morir. Se te acabaron las oportunidades, Oscar. Ahora tú me vas a decir de dónde salió esa droga. Al menos estar esperando por ella misma. Dice la doctora que puede ser una mejora importante. Qué buena. Ay, no voy a negar que eso me da un poquito de esperanza, ¿eh? Claro, usted va a ver qué va a salir de esta. Es joven y fuerte, ¿no? Sí. Buenas. Buenas. Mire, él es Ignacio, el padre de la niña. Ella es Vania, la instructora que está frente al caso de Rosita. Mucho gusto. Encantado. Siento mucho lo que pasó con su hija. Gracias. Bueno, por fin ya descubrieron lo que pasó. Porque yo no me creo el cuento ese de que ella se cayó porque estaba borracha. Tenemos algunos datos nuevos. Pero para serle sincera, Ignacio, no creo que cambie la perspectiva del caso. Hasta ahora todo sigue indicando que ella se cayó por sí misma. Y los análisis dieron que había bebido bastante alcohol. Bueno, ¿y entonces quién paga por lo que le pasó? ¿Quién la llevó ahí arriba y quién dejó que se cayera, si es verdad lo que usted está diciendo? Le aseguro que lo que yo le estoy diciendo es verdad. A Rosita nadie la lanzó de la azotea. Y ahora justamente estamos trabajando en saber con quién y por qué ella estaba allí. No se preocupen. Lo mantendremos al tanto. 5 minutos, Oscar. Para que piense, que capacite. Pero sobre todo para que fijes bien este número. ¿Sabes lo que es eso, no? La cantidad de años promedio que le tocan a una persona que está traficando con drogas. Y si lo multiplicas por 365 días, que es lo que tiene un año, te va a dar un promedio aproximado de 7.300 si mi memoria no falla. ¿Tú sabes lo que es estar 7.300 días, Oscar? Encerrado. Se hacen unas cuantas cosas. Tiene 5 minutos. Aprovecho. ¿Tiene algo que ver con el que encontraste en la ropa de Rosita? Tiene todo que ver. ¿Recuerdas que hablamos de un fertilizante o un preservante? Uh-huh. Olvídalo. Lo encontré en un laboratorio criminalístico en Japón. Y está clasificada como AM2201. Escuchen, que ahora viene lo peor. Exactamente. Es un cannabinoide sintético, con el mismo principio activo de la marihuana, pero más potente y con mucha más química. Y además es elaborada por científicos independientes en laboratorios ilegales. Y se complica más. No está en la lista de sustancias ilegales. Y en los Estados Unidos puedes ir y comprarla como si fuera una especie de verdad. Bueno, bueno. ¿Cómo que una especie? Sí. El principio activo lo mezclan y se integra perfectamente con cualquier tipo de especie. El caso de Rosita es un cigarro de tomillo y orégano. Por eso es que está entrando al país como Pedro por su casa. Yo estoy convencido de que la mayoría, para no decir todas, está entrando de Estados Unidos. Se la están metiendo a los muchachos por los ojos. Colores llamativos, diseños juveniles. ¿Y qué hay con los efectos? ¿Son los mismos de Rosita? Los efectos son variados. Náuseas, vómitos, taquicardias, convulsiones, ataques de pánico, deseos de suicidarse. Cualquiera de estos les pudo pasar a Rosita. Sí. Pero Oscar y Samira la probaron también y no les pasó nada. Según la experiencia en Japón, hoy no te hace nada y mañana te vira al revés. Caballero, si yo tuviera que caracterizar esta droga, diría que es de las peores. Es impredecible, difícil de detectar, crea dependencia.
¿Sí? Tenemos que alertar al sistema en frontera. ¿Hay manera de detectarla en sangre, Maite? Ese es otro problema. Está diseñada para no dejar rastro. Gracias por todo, mayor. Una cosa, Ignacio. Antes que se vaya. ¿Usted le pagó la deuda a Fito? ¿Y Fito tiene que ver algo con lo que le pasó a mi hija? No, para nada. Lo que pasa es que nosotros exploramos todas las posibilidades y como él amenazó a su familia... No, ya ese problema nosotros lo resolvimos hace tiempo. La deuda está pagada y la amistad rota, por supuesto. Opa. Bueno, muchísimas gracias por su tiempo y que Rosita se mejore pronto. Ojalá. Ya puedo retirarse. Gracias. Dime, Mandy. Nada. Ven acá. ¿Por qué Fito fue la última a buscar los paquetes y no fuiste tú, Flecha? Porque yo estaba enfermo del estómago. Ya. Y él fue así sin protestar. Tú mismo dijiste que el hombre era muy desconfiado. ¿Desconfiado? No. Es un erizo. Fíjate que fue hasta mi casa a comprobar y todo. Ya cuando vio que no era película mía, fue el mismo en la moto a hacer la vuelta. ¿Quiere que le enseñe lo que es un triple doble, mayor? No te equivoques conmigo, Leonardo. Que el hecho de que estemos comiendo juntos no quiere decir que tú y yo seamos socios. Sin nervio. Tranquilito. Dime. Jefa, Fito llamó. ¿Le dio la dirección? No. El Flecha tiene que pasar por su casa a las 10 de la mañana y ahí él le dice a dónde tiene que ir. Como se cuida. Por eso mismo, para probarle algo, tenemos que cogerlo con la droga en la mano. El carro sigue en el taller, ¿no? ¿Me llevas? Vamos. Bueno, ¿y el tocayo qué? En estos días anda bravo conmigo. Es que no lo dejé ir a una fiesta. Contra Silvia, pero no lo puedes tener en jaque tampoco todo el tiempo. Ay, Ale. La fiesta era en el barrio de donde está saliendo la droga. ¿Ah, sí? No se lo podía explicar, pero tampoco lo podía dejar ir. Y para colmo, la muchachita que le gusta iba a la fiesta. Pero bueno, Silvia, tú no confías en él. Tú no dices que es un buen muchacho. Sí, yo confío en él, como mismo confiaron los padres de Rosita y Samira, por ejemplo. Y miren lo que andaban esas niñas. Pero bueno, Alexander no es así. Sí, yo tengo esa fe.